Ça marche pas ça, ça lève aussi. Non, tiens. C'est C'est vraiment un super festival, c'est très bien organisé, les gens sont vraiment très gentils, on a vraiment des murs incroyables, c'est vraiment une très bonne expérience. Entonces, como se selecciona. A niños les interesa mucho el graffiti porque ya ven demasiado graffiti en las calles, hay bastante. Aparte también ya como la apertura del graffiti legal ya está en todos lados, ¿no? O sea, tú lo puedes ver en donde sea, ¿no? Hasta a lo mejor en un museo. Yo creo que el graffiti ilegal no va a dejar de existir jamás, no debiera, porque es un diálogo de la ciudad, de los habitantes de la ciudad con la ciudad, un diálogo fuera de toda instrumentación. Es muy interesante ver cómo la gente se detiene a ver, a reflexionar, a discutir. Se trata un poco de eso, de generar ese tipo de reflexiones más humanizadas.